Con el gusto de siempre, señoras y señores, bienvenidos a TV Deportes, el noticiero. Y nos vamos con la información. Ya se ha dado a conocer el primer partido que va a tener Montañeses. Será la jornada número 1 que va a enfrentar a los Petroleros de Salamanca. Próximo domingo 13 de agosto a las 12 del mediodía en el Estadio Socum inicia la Liga Premier, la temporada 2022-2023. Platicamos con Víctor Manuel Hernández Valdivia, el director técnico de los Montañeses, y esto es lo que nos dice. Sí, claro, estas semanas son importantes, cerrar de manera positiva. Tenemos partidos muy interesantes este par de semanitas. Ya con miras a la jornada 1, el domingo 13, aquí en el Socum. ¿Cómo has analizado al...? Pues es un equipo naciente, ¿no? Petrolero de Salamanca. Sí, bueno, ya trabajó el torneo pasado. Jugaba en el Mazatlán, era el mismo que era catedrático. Entonces, es un equipo que trae cierta basecita que tenía del torneo pasado. Más se pasó a Salamanca. Entonces, sabemos que es una zona futbolera. Sabemos que es un equipo con mucha tradición, Salamanca. Entonces, pues vamos a recibirlo con los jugadores, así que... con mucho respeto, pero con mucha actitud positiva de sumar los primeros 3 puntos aquí en casa. Así que todavía habrá algunos partidos amistosos que estará sosteniendo en unas semanas más para ya reportarse listo a lo que será esta temporada. Y bueno, siguiendo con más información, en el campo de golf Santa Gertrudis se realizó la quinta etapa del Local Tour, donde estuvieron presentes niños y jóvenes en este evento. Platicamos con el presidente del campo de golf Santa Gertrudis, Elías Tamer Chaín, quien nos habla acerca de esta actividad. Sí, miren, este torneo, bueno, es una gira de niños desde 6 años hasta 18. Es una gira que se juega en muchos lugares del mundo y en México pues ya tiene algunos años también. Y afortunadamente estos últimos años hemos sido, anfitriones para esta gira. Ha resultado bueno para la ciudad porque promueve el deporte y cada vez tenemos más niños pequeños participando, que de esto se trata esta gira. Y bueno, resaltar que se le hace un reconocimiento importante a un golfista destacado como lo es Emilio Chaín Curi, quien bueno, pues él estaba participando ya como profesional y que bueno, sin duda es una gran inspiración a pequeños golfistas. Siguiendo con más, le comento que en el municipio de Nogales se realizó el primer campeonato de natación. Estuvieron presentes varios nadadores en diversas categorías. Platicamos con el director del COMUDE, Luis Macías, y esto es lo que nos dice. Así es, tuvimos el primer campeonato de natación en la Laguna de Nogales con diferentes categorías, desde infantil hasta veteranos más de 60 años, y pues tuvimos una muy buena participación. La gente está muy paciente esperando este evento, que hacía falta. Mucha gente viene a nadar aquí a la Laguna de Nogales y pues quisimos darle un auge en esta parte. Y bueno, déjeme decirle que arrancaron las semifinales de la Liga Premier Orizabeña de Fútbol. El partido de ida fue entre el Deportivo Cumbre contra el UMA UDO. El marcador 1-0, ganando el equipo de UMA. Un partido fue muy, pero muy bueno, sobre todo porque el Deportivo Cumbre mostró orden en sus líneas. Platicamos con Paco Martínez y Azucena Quijano y nos hablan acerca de este resultado. No nos esperábamos el planteamiento del equipo contrario, también cuenta, y se cerraron muy bien los espacios y al final un chispazo de calidad de Samar, pues pudimos anotar un gol que a la postre pues es una ventaja mínima, pero siempre sí es ventaja, ¿no? Como siempre nosotros al ataque, nosotros hemos siempre propuesto el atacar y nunca estar defendiendo un marcador. Entonces vamos a continuar con ese tenor, atacando y para que podamos dar un digno resultado. Así es, estuvo un poquito complicado ya que las chicas son muy aguerridas. Fue de mucho contacto, pero en un chispazo de calidad de Isaomar pues nos dio el triunfo por esta primer parte, y esperamos ya en el segundo partido dar la vuelta con mucho más goles. Difícil porque nosotros tenemos que mantener esa fuerza y demostrar por qué somos los líderes de la liga, y posteriormente ellas también tendrán mucha fuerza para llevar, son muy competitivas, entonces me imagino que va a ser de mucho poder en serio.
partido. Y bueno, ya por último le comento que Atletas Master estarán asistiendo al Campeonato Nacional de Atletismo para esta semana. Platicamos con Daniel Altamirano y María Eugenia Garcés, quien, bueno, ellos integran este selectivo de 100 atletas que van a participar en este evento. Pues nos vamos el martes, si Dios quiere, a San Luis Potosí, el Campeonato Nacional de Atletas Master. Vamos a participar en el pentatlón, que son longitud, jabalina, disco, 200 y 1500. Esa es la prueba del pentatlón. Aparte, me voy en salto de garrocha. Nos vamos también en obstáculos, 60 metros con obstáculos. ¿Sí? Va a ser un evento muy fuerte, muy, muy pesado. Yo le calculo más de 2000 atletas, más 25 países que vienen como invitados. Voy a las pruebas de 1500 metros, 5000 metros, 8 kilómetros campo traviesa y lanzamiento de jabalina. Y ahí se arman los relevos de 4x400 o 4x100, dependiendo cuántas veracruzanas estemos. Y bueno, llegamos, señores, así al final de TV Deportes, el noticiero. Soy Toño García, muchas gracias. Hasta la próxima.